Del décimo capítulo de La leyenda de los héroes en la galaxia. Siento el retraso en haber tardado en hacer esta reseña, pero como ya sabéis, actualmente estoy trabajando y tengo mucho menos tiempo disponible para ir haciendo estas cosas, así que comprended que es posible que algunas veces me tenga que retrasar. Por lo menos, pues, aunque llegue tarde, llega. Bueno, estamos reseñando el décimo capítulo de la serie actual, que debería estar al torno alrededor del capítulo 15, pero es pues, un alrededor de la serie antigua. Más o menos se relatan los hechos anteriores a la invasión del Imperio por parte de la Alianza. Decir que más o menos la estrategia por lo que se muestra en este capítulo seguirá la misma tónica que en la serie antigua. Y bueno, lo primero que vemos es que Rubinsky, el líder de Fesan, pues contacta con el Imperio y les avisa de que van a recibir una invasión a gran escala de más de 30 millones de personas. Que sí, que es una cantidad inmensa. En esta serie no sé dónde sacan tanta población y tantas naves para hacer estas cafradas. Pero hey, es forma parte de la gracia de la serie. Bueno, y avisa al comisionado, bueno, el equivalente a un embajador imperial, ¿no? El cual pues evidentemente informa a la capitana Odín de que la Alianza de Planetas va a lanzar un ataque brutal. Y entonces el primer ministro, nunca me acuerdo cómo se llama, bueno, el primer ministro, evidentemente el emperador se la suda todo infinito y más allá, decide que sea Reinhardt quien detenga la invasión, pensando en que, bueno, si no vence, como sigue siendo un comandante hábil, pues causará bastantes daños a esa invasión de los 30 millones. Reinhardt quedará totalmente, o morirá en batalla, o quedará totalmente desacreditado como gran estratega y militar y demás, que se lo podrán quitar de en medio, y con la flota enemiga hecha polvo podrán atacar otros almirantes con otras flotas y destruirla, y se habrían quitado de en medio el problema de Reinhardt. Y si gana, dice, bueno, pues solo tendremos que igualmente eliminarlo de alguna manera, eliminar un advenedizo, como le llaman, pero ya nos habrá solventado la papeleta de la invasión del Imperio. Luego cambiamos y estamos en Heinesen, la capital de la Alianza, y vemos la reunión de oficiales donde se planifica la estrategia de la invasión, que hay reunidos un montón de oficiales de alto rango. Te explican que la invasión está dirigida por el almirante Lasalle Lobos, el cual, aunque está gordo, pero en la versión antigua estaba mucho más gordo. Pero cuando digo mucho más gordo es que, pero bueno, yo qué sé, aquí a todos les han hecho un lifting que te cagas. Y bueno, después de decir que, bueno, que la invasión es definitiva, que llevará más de 30 millones de efectivos, una cantidad inmensa de naves, vale. Pues al final resulta que la estrategia, o gran parte de ella, ha sido pensada por un personajillo que se presenta por primera vez, el Comodoro Falk. Recordad este Comodoro. Tendrá importancia en el futuro. Bueno, ya la está teniendo. La estrategia de la invasión del Imperio mayormente es suya. Y los oficiales más veteranos o de mayor rango, como Yang, Bukok, Al-Salem, entre otros, critican la invasión en plan de, bueno, pero ¿qué objetivos estratégicos tiene, ¿no? O sea,
Vale, invadir el imperio, bla, 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 por la libertad de los ciudadanos, bla, bla, bla. Ya, pero ¿qué objetivo estratégico tiene? ¿Qué zona del imperio queremos tomar? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Y cuáles van a ser los objetivos reales de la campaña? Es decir, por decir algo, pues tomar esta serie de planetas y formar aquí una línea de frente y no sé qué. O hacer, no sé, algún objetivo. ¿Cuál es el objetivo final de la campaña? Porque no puedes decir que el objetivo final de la campaña en plan de... Pues vencer al imperio, conquistar todo el imperio y que... No, te están pidiendo algo más claro, más acotado. También hablan del problema de los suministros, de que si invaden el imperio así en una formación todos compactos y tira para adelante, pues van a alargar mucho la línea de suministros, siendo eso muy peligroso, haciendo que... Aunque el imperio no llegue ni a atacar la línea de suministros, los suministros se retrasen, tienen que recorrer mucha distancia y que si encima el imperio ataca las líneas de suministros, cosa que es muy probable que haga, pues aún peor, que cómo podrían entonces mantener activa la flota de invasión y demás sin suministros, a lo cual responden que bueno, pues como Dolfo, bueno, los ciudadanos imperiales una vez los vayamos liberando y conozcan la libertad, y todas estas cosas, pues seguro que nos ayudarán y nos darán suministros. Un poco voluntarioso está el plan, porque puede ser que los ciudadanos imperiales no quieran colaborar o que no tengan suficiente cantidad para sustentar una flota tan grande o qué sé yo, una cantidad inmensa de cosas. Bueno, también Jan critica el plan por eso mismo, de que es peligroso, de que nos... que los pueden cortar por los flancos y vaya, cosas por el estilo. Después de la reunión, pues en la cual el almirante Sidney, sí, el que es negro y demás, es que creo que siempre pronuncio mal el nombre, le dice que bueno, que espera que algún día Yang se tenga el mando supremo de la flota, que llegue al más alto rango de la flota y que de esa manera pueda liberarse de personajes indeseables como Folk y otros y hacer que de esa manera pues todo funcione un poco mejor. Entre comillas, pues Sidney le está encomendando de no te retires y sigue ascendiendo y toma el mando de este circo, porque parece un poco un circo la flota de la Alianza. A ver si así de una puñetera vez pues funciona la cosa. También el propio Sidney reconoce que le envió a tomar Iserlohn, de manera que con la toma de Iserlohn pensarán que el bando de la Alianza quedará satisfecho y el bando imperial no quisiera atacar porque estaría de por medio de la fortaleza y es muy difícil de atacarla. Y de esa manera se llegará a una especie de acuerdo de paz, más o menos las ideas parecidas a las que tenía Jack. Pero ninguno de los dos acertó y más que nada porque por en medio, como dice el propio Yang, el año siguiente hay elecciones y los políticos de la Alianza han tenido una serie de escandalillos y esas cosas. Vaya, se ve que en el futuro esto de la corrupción política tampoco te puedes librar. Bueno, cosas que pasan. Y bueno, pues de esa manera pues queda más o menos decidido el plan de acción de la Alianza, que es un plan totalmente inconsciente. En cambio, pues cuando al final, cuando le dan la orden a Reinhardt de que él y su grupo de flotas tendrán que rechazar el ataque de la Alianza, pues convoca un consejo de guerra con todos sus almirantes para ver qué van a hacer. Y rápidamente, almirantes agresivos como Mr. Mayer, entre otros, pues propone que en cuanto salgan por el corredor de Iserlohn, pues pegarles con todo y rechazarlos. Plan simple, básico y normal y todo, vale. Pero pegarles con todos en cuanto salgan y no se pueden abrir y no... En este punto sería aconsejable hacer una pequeña acotación de la geografía de la leyenda de los héroes de la galaxia. Sería bastante importante más que nada para que lo entendierais. Todos pensaríais que por el espacio se puede navegar en cualquier dirección, 360 grados, en cualquier dirección. ¿No? Arriba, abajo, izquierda, derecha, norte, sur, yo qué sé, todas las direcciones que se os ocurren.
Pues en la leyenda de los héroes en la galaxia, no exactamente. La galaxia donde se desarrolla la acción, se supone que es la Vía Láctea, es un poco especial. Digamos que está dividida en dos grandes zonas. En el tomando desde tomando el centro galáctico como centro, digamos que al este está el Imperio, al oeste la Alianza de Planetas Libres. Y no pueden pasar libremente de un lado a otro de la galaxia. Solo hay dos corredores navegables. Se ve que las naves, la tecnología que utilizan, solo les permite hacer saltos a velocidad más allá de la luz y navegar de manera normal en ciertas zonas. No puedes hacerlo en todas las zonas. La galaxia también se considera como una especie de disco aplanado, es decir, no puedes irte mucho más allá, suponiendo el plano galáctico como cero, pues el eje Z tampoco lo puedes de explotar demasiado. ¿Vale? Para que os hagáis la idea, eso hace que las batallas muchas veces en esta historia, aunque sean con naves espaciales y puedan haber movimientos verticales y demás, no haya grandes movimientos de flotas al estilo vertical, en plan de una flota ataca por aquí, entonces la otra cae por aquí, la otra no. Prácticamente parecen batallas navales de la Primera Guerra Mundial. O de la Segunda, si me apuráis, porque también tienen portanaves y pueden lanzar cazas. Pero no hay grandes movimientos de ese tipo, es decir, los movimientos son en plan batalla naval. Vale, se da la circunstancia que los dos únicos puntos por los cuales se puede pasar del Imperio a la Alianza o de la Alianza al Imperio son dos corredores. El corredor de Iserlohn, al norte, en el cual el Imperio construyó para bloquear el paso y tenerlo controlado la fortaleza Iserlohn, la cual ahora está en manos de la Alianza Rebelde. Y el plan, bueno, de la Alianza de Planetas Libres Rebelde para el Imperio. Y por ahí, por donde la Alianza planeaba lanzar su invasión, porque aparte tiene Iserlohn para cubrirles. El otro punto de cruce es el corredor de Fesán, al sur, que es donde está el dominio de Fesán, que es independiente. Por lo tanto, se supone que ese corredor no lo puedes utilizar porque hay un país de por medio, aunque sea pequeñito, que impide el paso de los dos contendientes. Por eso siempre luchan en el corredor del norte, en el de Iserlohn. ¿De acuerdo? Por eso el plan de Mizermayer, entre otros, tenía sentido, porque no solo tienes que pa solo puedes pasar por un pasillo estrecho, por una especie de túnel, entre comillas. Pues claro, cuando llegaras al final del túnel te estarían esperando las fuerzas imperiales disparándote. Bien. Sería un plan factible, pero es un plan meramente defensivo. Reinhard, en su actitud, después de pedir consejo, suda de todo, pues sí, es Reinhard. Decide hacer un plan mucho más ambicioso, el cual es explicado por Oberstein, que, aunque no lo dicen en la serie, si sois detallistas viendo el capítulo, veréis que ha pasado de comandante, ahora ya como poco es comodoro o contraalmirante, porque ya lleva el uniforme del almirantazgo. Si os fijáis en el diseño de los uniformes en esta serie podréis ver si ha habido ascensos o descensos, aunque los dobladores, bueno, perdón, dobladores, los traductores que hacen los subtítulos y demás, patinen bastante con los rangos militares. Y bueno, explican que el plan al final es dejar que la Alianza entre en el territorio imperial profundamente, que dejarla entrar, y entonces hacer un ataque de tenazas por detrás, cortarle la línea de suministros, envolverla y destruir la flota. Y después de eso, recapturar Iserlohn y ir hacia el lado de la Alianza y devolver la invasión con una contrainvasión. Es un plan muy, muy ambicioso. Juega, por lo que se ve, a favor de que el plan de la Alianza está haciendo justo lo que quiere Reinhardt, y con eso más o menos acabamos el capítulo. Vemos que la fuerza expedicionaria ha llegado a Iserlohn y que van a salir en dirección al Imperio. Supongo que los dos últimos capítulos que quedan, porque se supone que la serie era de 12 capítulos, y viendo el título que han puesto para el siguiente capítulo, el capítulo 11 y el capítulo 12, será la invasión de la Alianza al territorio imperial.
y veremos simplemente eso para finalizar la serie. La próxima, pues, y supongo que irán un poco por faena. En la serie antigua había un capítulo dedicado al tema de los suministros y demás, y aquí supongo que irán mucho más por faena, porque en dos capítulos tienen que resolver toda la invasión del territorio imperial. Y van a ir apretados, van a ir muy apretados para hacerlo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, ¿qué tal cuando por fin haya alguna otra batalla grande? Porque la serie, bueno, veremos, sobre todo a ver qué hacen con ciertos personajes que fueron importantes en la invasión y bueno, ya veremos, ya veremos. A ver qué hacen. Tendrá cierta gracia. Veremos la semana que viene a ver qué han hecho. Si han conseguido hacer que al menos ponerle un buen broche, le consiguieran poner un buen broche a la serie. O se quedará como no has llegado ni a acercarte a las expectativas de un remake de la serie clásica. La serie clásica es demasiado buena en comparación. Ya os lo digo, actualmente ya tengo muy claro que la clásica es mucho mejor que la actual. Pero bueno, veremos a ver qué tal. Y sin más, despedirme, cuando tenga un poco de tiempo intentaré hacer un vídeo sobre tácticas en las batallas de la Leyenda de los Héroes en la Galaxia, pero lo dicho, disculpadme que actualmente con los horarios que tengo de trabajo y demás, me cuesta ya poderme poner a hacer estas pequeñas grabaciones, estas cosas como para preparar un vídeo así editado y molón. Lo siento. Cuando pueda volver a un ritmo más normal, tranquilos que lo haré. Pero bueno, de mientras intentaré ir haciendo esto, aunque sea con un poco de retraso, sin seguir manteniendo el ritmo. Y sin más, muchas gracias a todos. Si os ha gustado, pues dejad un like o alguna cosa de estas o algún comentario, más que nada porque animan. Contando que esta serie prácticamente de vídeos rara vez llega ni a las 100 visualizaciones. Pues la estoy haciendo un poco por amor al arte, porque, pero bueno, yo me comprometí a hacerla y la haré entera en el canal. Pero bueno, si me animáis un poco, siempre está bien. Así que, nos vemos.